Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Hoy vamos a continuar con nuestro minicurso intersemestral de Introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Toca hablar, decíamos la vez pasada, de vectores aleatorios. Vamos a estar un par de clasecillas hablando de cómo extender lo que hemos visto para variables aleatorias, las distribuciones, las densidades, etcétera. No va a ser tan meticuloso. Muchas veces vamos simplemente a decir, bueno, y esto se prueba de la misma forma que lo haríamos para vectores aleatorios. Entonces realmente en dos clases podemos cubrir lo que hemos estado haciendo para variables aleatorias. Entonces, vámonos de una vez al pizarrón y vamos a continuar con vectores aleatorios. Vámonos al pizarrón. Entonces vamos a... Estamos hablando sobre qué? Vectores aleatorios. Ok. Entonces, vamos a dar una primera definición. Un vector aleatorio. Es una función, que va a ir de un espacio de probabilidad a Rn, para alguna n, ¿no? Tal que cumple lo que queremos, ¿no? Es decir, que para todo boreliano en Rn, su imagen inversa bajo X pertenece a la sigma álgebra correspondiente, donde, aquí hay que aclarar, donde omega F y alguna P son, es un espacio de probabilidad. Entonces, algo que sí nos interesa es pues un poco pensarle como cuando hacemos, estamos trabajando el álgebra lineal en Rn o el análisis en Rn y que tenemos, queremos definir la diferenciabilidad para una función vectorial, ¿no? Y entonces lo que hacemos es probar que si la damos una definición general y luego probamos que si todas las funciones componentes son diferenciables, entonces ya es suficiente, ¿no? Entonces lo que vamos a probar es que si las componentes de un vector aleatorio son variables aleatorias, entonces o sea, si la componente, perdón, de una función vectorial de un espacio de probabilidad en Rn es un, son todas variables aleatorias, entonces se trata de un vector aleatorio, ¿no? Entonces, la proposición lo que dice es que si tenemos una función con n componentes, ¿no? X1 hasta xn, una función
que toma valores en omega y me va a dar un vector en Rn, es un vector aleatorio. Sí, solo sí. XY es variable aleatoria. Para toda I, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Primero, bueno, ¿qué quisiéramos probar? Vamos a tomar un vector aleatorio, tomemos un vector aleatorio. Esto es, va para acá. Entonces tomamos x1 hasta xn, un vector aleatorio. Entonces, x1 hasta xn, inversa de b con un boreliano de Rn, pertenece a nuestra sigma álgebra, ¿no? Para cualquier boreliano, ¿no? Entonces no es para esa B, sino para cualquier boreliano, ¿no? Y entonces, en particular, consideremos una B estrellita en R, en, perdón, no en R, en los borelianos reales. Y hacemos B estrellita cruz omega cruz omega n menos un veces, ¿no? O B estrellita cruz omega n menos un, ¿no? Este es un boreliano de Rn, ¿no? Y además, este de aquí es la imagen inversa de este conjunto. Es la imagen inversa de x1 o de b bajo x1, ¿no? Esto para cualquier para cualquier boreliano en R, ¿no? Este es aleatorio, elegido aleatoriamente. Y entonces cualquier boreliano de R se queda en la en la sigma álgebra correspondiente, y por lo tanto x1 es variable aleatoria, y análogamente
para todas las componentes, ¿no? Tomamos un boreliano y hacemos el producto, ¿no? O sea, en general, ¿cómo iría? Tendríamos omega a la n menos j por cruz b estrellita cruz n a ver, quiero que la suma me dé n menos 1, entonces n más j menos 1, algo así. N menos 1 más j. No, n menos j menos 1, ¿no? O sea, el chiste es ponerlo en el lugar que le toca para la variable aleatoria xj, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el regreso? Entonces partimos de que todas las componentes son variables aleatorias. O más bien, quisiéramos ver, no, sí, vamos a partir de que xy es variable aleatoria para toda y entre 1 y n. Y vamos a tomar, consideremos el conjunto B con gorro, no con gorro, con che, con barra. Este va a ser el conjunto de todos los borelianos de Rn tales que cuando aplicamos la imagen inversa de la función vectorial a esa b, esto se queda en la f. ¿Sí? Como cada x y es variable aleatoria, entonces digamos xy inversa de cualquier b y pongámosle está en la f para todas las b y en los conjuntos de Borel de R, ¿no? Entonces cualquier boreliano de Rn de la forma B1 cruz Bn con Bi en los borelianos de R pertenece a B barra, ¿no? Esos, los que son de esa forma, sí están dentro de esa colección, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de allí? Ah, bueno, pues que si tomamos el producto cruz de R, de BR, n veces, esto está contenido en B, ¿no? Porque cualquier elemento que nos tomemos aquí
va a ir a dar de este lado. Pero además, perdón, en el B barra. Pero además, la B barra, pues son todos borelianos de RN. Entonces, está contenido en todos los borelianos de RN, ¿no? Ok. Ahora pregunta. ¿B barra es una sigma álgebra? ¿No? Tendríamos que ver que todo omega está ahí. ¿No? Lo de las uniones, etc. Pero como son puros conjuntos borelianos y van a ir a dar una sigma álgebra, es fácil convencerse de que también es una sigma álgebra, ¿no? Entonces, B barra es sigma álgebra, ¿no? Entonces, si tomamos los generados, ¿qué podemos hacer? La sigma álgebra generada por el producto de las álgebras de Borel de R, el n producto, digamos, es una subálgebra de la generada por B, pero la generada por B barra, perdón, es la B barra misma, porque es una sigma álgebra, y esto es una subálgebra de la de Borel de Rn. Ok. Pero ¿quién es el álgebra generada por el producto de el n producto de las álgebras de Borel, del álgebra de Borel de R? Pues este no es más que este de aquí, ¿no? Entonces no le queda de otra a B barra que ser la sigma álgebra de Borel de Rn, ¿no? Por lo tanto, nuestra función vectorial es un vector aleatorio. ¿No? Y con esta idea, pues podemos darnos vuelo con las propiedades, porque todas las propiedades para probarlas se va a reducir a probar para cada una de las componentes, ¿no? Entonces, vamos a dar una serie de definiciones. Que nos interesan, ¿no? Que es por ejemplo, las densidades. Y demás, las distribuciones, ¿no? Ah, bueno, hay una distinción que tenemos que hacer. Es cuando nuestro vector es discreto o continuo. Entonces, se dice, por ejemplo, que un vector aleatorio es discreto si cada componente es una variable aleatoria discreta. Y es continuo si sus componentes lo son. Son continuos. Entonces, ahora vamos a definir lo que es la diferentes distribuciones
asociadas a estos vectores, ¿no? Entonces, la distribución o la función de distribución de un vector aleatorio le voy a poner X barrita. Podemos llamarle F sub X barrita. Está definida, ¿no?, para un vectorcito como la prueba de que la primera componente sea menor o igual que la primera componente de nuestro vector, y así hasta la prueba del enésimo componente, así, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que queremos es que esto signifique que cuál es la probabilidad de que el vector aleatorio tome valores en un conjunto de la forma menos infinito x y bueno, x 1 cruz menos infinito x 2 cruz hasta menos infinito xn, ¿no? En un cubito cerrado por la derecha. X1 cerrado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces a esto se le llama la distribución multivariada. Del vector, ¿no? O distribución conjunta. Entonces vamos a hacer una propiedad, un par de propiedades. No, con una nos basta. Luego vamos a dar una definición. Y probablemente con eso ya podemos acabar esta sesión. Entonces la propiedad es la siguiente. Toda función de distribución conjunta f de x barrita, ¿no?, donde aquí nomás hay que acordarse, lo voy a dejar acá abajo, que X barrita pues tiene n componentes, ¿no? Satisface uno, que el límite cuando X barra tiende a infinito de f en x barra es igual a 1, que el límite cuando x barra tiende a menos infinito de f de x barra es 0, que f es no decreciente en todas las componentes y 4 si tenemos un conjunto de as is que siempre van por debajo de unas veces is,
Entonces, esto implica que f del vector de las b's menos f f's en cualquier combinación de las base is as is, como le ponemos, no sé, vamos a ponerle así, más f de ai, ¿no? Del vector de las a barras, tiene que ser positivo, bueno, tiene que ser no negativo, ¿no? Y la prueba es completamente análoga al caso unidimensional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Pues nos da una caracterización nueva que podemos sancionar, ¿no? Con una definición. Entonces, una función f de Rn en el 0, 1. Es una distribución conjunta, es decir, existe un vector aleatorio para el cual es su distribución si cumple las propiedades anteriores, ¿no? Y bueno, la propiedad interesante es que a partir de una función de distribución podemos ¿cómo se dice esto? Podemos construir un espacio de probabilidad que sea adecuado, ¿no? Entonces sea una función de distribución, una distribución conjunta. Entonces, existe un espacio de probabilidad existen, perdón, un espacio de probabilidad, digamos, omega f elegante p y un vector aleatorio x con barrita, tales que f es la distribución de ese vector aleatorio, ¿no? Igual, la propiedad se demuestra como lo hicimos en el caso unidimensional, ¿no? Entonces, bueno, nos falta hablar sobre densidades y un par de cosas más, pero eso lo hacemos en la siguiente sesión rapidísimo. Y por el momento terminamos. Nos vemos en una siguiente sesión.